Muy buenas tardes, amigos de Fuego TV y Digital TV Go. Esta es una nueva edición de su programa favorito, Hora Libre. Hoy estamos lunes 7 de febrero del 2022 y nos presentamos pues para poder darles un programa lleno de noticias y de análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del Perú, amigos. Hoy es un bonito día aquí en San Isidro, en la ciudad de Lima. Y bueno, comenzamos la semana con la incertidumbre de esta anunciada recomposición del gabinete ministerial, la cual anunció el presidente de la República en un mensaje a la nación el día viernes pasado. A pesar de que ya han pasado 3 días y no han sido días hábiles, todavía no tenemos noticias de quién sería el sucesor del señor Héctor Valer en la presidencia del Consejo de Ministros, ni tampoco de qué ministros de este gabinete juramentado se van a ir o se van a quedar. Ayer hubieron diversas reacciones, diversas reuniones en el Palacio de Gobierno. El presidente de la República estuvo muy activo el día domingo. Se reunió desde muy tempranas horas de la mañana con diversos personajes, lo cual alimentó la especulación en algunos medios. Muchos no sabían quiénes iban a ser los elegidos, pues, ¿no?, para poder conformar este cuarto gabinete en 6 meses. Y bueno, se habló del señor Jorge Nieto, del exministro de Cultura y de Defensa del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, sociólogo de profesión. Él va a tener una reunión próximamente con el presidente Pedro Castillo, ya pronto. Se habla del señor Roger Nájar, un hombre muy vinculado a Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, el partido político oficialista. También se habla de Salvador del Solar. Estos nombres han surgido y están dando vueltas por todas las redes sociales, digamos, ¿no? Hoy día, la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, envió una carta al presidente de la República solicitándole que convoque a un Consejo de Estado. Ustedes saben que el Consejo de Estado es una instancia en el Estado peruano en el que se reúnen las principales cabezas de los poderes del Estado y también de organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Poder Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo, el fiscal de la Nación, la presidenta del Tribunal Constitucional, etc., etc. Esto ha debido a la crisis política que ha ocasionado, que ha tenido una especie de hoyo, se ha metido un hoyo, ya estamos en crisis desde hace meses, pero se ha metido un hoyo ahora pues que el presidente ha reculado ya ante la avalancha de críticas y cuestionamientos y todo tipo de denuncias y acusaciones contra Héctor Valer, ha tenido que recular pues y ahora quiere hacer de nuevo un gabinete para muchas personas y no necesariamente de las más animosas contra el presidente Pedro Castillo, de las más opositoras contra ellos, dicen que esa sería su última oportunidad. Esperemos que no. Y esperemos pues que esta oportunidad, no se sabemos si es que la última o la penúltima, sea aprovechada por el presidente Pedro Castillo y esta vez sí pueda tener la capacidad y el tino para poder armar pues un buen equipo de gobierno, un buen gabinete que lo asista en los diferentes retos y desafíos que tiene el Estado peruano con respecto a su realidad y también con respecto a las demandas legítimas que tiene el pueblo peruano contra las demandas y las necesidades que tenemos. O sea, estamos en una, lo voy a decir siempre, estamos en plena tercera ola, de la pandemia, estamos en plena parálisis económica producida por la pandemia, estamos en plena emergencia por la delincuencia que se ha desatado en los últimos meses en Lima y Callao y en otras ciudades del Perú. Estamos también en plena emergencia ecológica por el derramamiento de casi 12.000 barriles de petróleo en el Mar de Ventanilla. Es decir, estamos con el país convulsionado, con el país hirviendo de conflictos. Hace poco, y esto espero que tampoco sea olvidado por el presidente Pedro Castillo, la minera MMG que opera la mina Las Bambas, el yacimiento de cobre Las Bambas, que es
para que usted lo sepa, amigo televidente, una de las principales minas del Perú y las que procuran la mayor cantidad de divisas que entran al Perú anualmente. El Perú es un país minero y más del 50% de sus ingresos en dinero se debe a la renta minera, a que tenemos por borbotones una serie de yacimientos y minas que son explotadas desde hace algún tiempo y que nos dan dinero. Tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro y bueno, las minas Las Bambas, que está ubicada en la región de Apurímac, genera miles de millones de dólares anuales en impuestos y en regalías y en puestos de trabajo directos para los peruanos. Es decir, tenemos muchos beneficios de ello y ante las continuas trabas que están poniendo las personas, los pobladores alrededor de este proyecto, de esta concesión minera, la mina pues se ve obligada a veces a parar, a cesar operaciones y eso es algo muy negativo en el panorama económico para el Perú. Vamos a hablar de estos temas y también de otros temas más con los dos invitados estrellas que tenemos preparados para ustedes hoy día, amigos. Hoy día vamos a conversar con el internacionalista José Antonio Torres Iriarte, un amigo que nos va a ayudar a entender de qué manera esta crisis política ha pegado internacionalmente y de qué manera la opinión pública internacional, la comunidad mundial, toma y ven estos este continuo hervidero que es la política nacional en el Perú. También vamos a conversar con el expresidente del Congreso de la República, el señor Daniel Abugataz, uno de los voceados también para poder ser el sucesor de Héctor Valer, quien el día de ayer, después de reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tuvo unas palabras a la prensa. Él, pues, lejos de pedir disculpas, lejos de recular y retroceder y aceptar algunos errores y aceptar que de repente él no era la persona más indicada, más idónea para poder ejercer un cargo de tanta presión, de tanta exigencia y que demanda tanta altura académica, de gestión, profesional como la que es la presidencia del Consejo de Ministros, el señor Héctor Valer se salió a decir que él lo estaban atacando injustamente, que esto era una campaña de guerra sucia, que los grandes grupos económicos no lo querían a él en el poder, que jamás le dieron la oportunidad para poder dar a conocer cuáles eran sus planes, cuáles eran sus objetivos en la presidencia del Consejo de Ministros y etc, etc, etc. Lo mismo con el presidente Pedro Castillo, que tampoco hizo lamentablemente una autocrítica con respecto a este desliz, nuevo desliz, más allá ya se cuentan por docenas los traspiés del presidente Pedro Castillo y también de su gabinete de asesores, y bueno, pues le echó la culpa pues a terceros sobre ello. Nosotros vamos a hablar de esto, les ruego que por favor le den like y compartan las emisiones en las redes sociales para que más personas puedan ver Hora Libre. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con el primer invitado del programa. No se muevan. Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida.
Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos, y ahora nos vamos a conectar rápidamente con el primer invitado del programa. Él es el internacionalista, el señor José Antonio Torres Iriarte, a quien le damos la más cordial bienvenida a Hora Libre. Doctor Torres, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Gusto saludarlo y aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a toda su audiencia. Ok, muchísimas gracias, señor. Estamos pues muy interesados en esa manera, es que este pico de crisis que hemos tenido en las últimas, recientemente en el Perú, por el tema pues de la recomposición del gabinete ministerial, como lo ha llamado el presidente Pedro Castillo, en realidad pues es el cuarto gabinete ministerial en 6 meses. Eso es una crisis evidentemente política que se ha alargado y se ha profundizado, mérito o demérito del presidente Pedro Castillo y de su entorno, que no ha sabido pues organizar un gabinete ministerial acorde a las circunstancias y que pues genere la confianza y los consensos necesarios para poder enrumbar su gobierno. ¿De qué manera esto, señor Torres, ha sido tomado por la comunidad internacional? Vivimos en un mundo globalizado, las redes sociales, el internet y la inmediatez de estos instrumentos han hecho pues de que las noticias corran y pues que se genere pues algún tipo de impacto, algún tipo de consecuencia en los agentes económicos internacionales, en los principales medios de comunicación en el mundo entero, en la comunidad multilateral, ¿no?, de la política. ¿Y cómo es que nos han visto recientemente, señor Torres? Hay varias lecturas, ¿no? Creo que desde la comunidad internacional, desde la etapa de post-electoral, había una incertidumbre de parte de los corresponsales extranjeros que cubrían la información respecto a la solicitud de auditoría internacional sobre los comicios de segunda vuelta, y la forma como la OEA no se pronunció en su momento, y sin embargo hubo el beneplácito, hubo digamos, cierta duda y cierto beneficio de la duda si a un profesor que se autodenominaba campesino, rondero y profesor rural en la comunidad internacional. Todos hemos visto cómo en la transferencia o asunción de gobierno del 28 de julio el presidente Pedro Castillo no tuvo la debida cortesía. No, yo me estoy refiriendo, España, doctor Torres, disculpe, me estoy refiriendo específicamente a la coyuntura actual, al nuevo traspié que ha habido con respecto al nombramiento de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros. Si es que esto realmente ha tenido algún impacto internacionalmente. No siempre tiene impacto. Lo que yo hacía este antecedente por la sencilla razón de que mientras que Perú generó cierta expectativa desde la comunidad internacional porque había la posibilidad de darle una etapa de relativa calma y estabilidad al país en un gobierno de izquierda aparentemente radical que podía moderarse en el transcurso de las primeras semanas. Sin embargo, hemos visto que estamos en una crisis política permanente y eso ya ha tenido un mayor impacto, y creo que lo que ha agravado la crisis ha sido las consecuencias de la entrevista que la cadena CNN y Fernando El Rincón realizaron al presidente Pedro Castillo hace unas semanas, donde se puso de manifiesto ante el mundo, la comunidad hispana y otros, y la comunidad en general, las limitaciones académicas, profesionales, tecnocráticas del jefe de Estado, y además el gran vacío que existe respecto a la visión política que tiene el Perú y el presidente respecto a la comunidad internacional, las relaciones con sus vecinos, las relaciones con América Latina. No supo deslindar con las dictaduras latinoamericanas como la cubana, nicaragüense o venezolana, y su desliz mayor cometió cuando hizo una referencia inapropiada, por ser generoso con su desliz, respecto a la soberanía marítima de Bolivia respecto al mar y acceso al mar soberano. Por lo tanto, creo que ahora la comunidad internacional, y si observamos, hay mayor atención de parte de los corresponsales y de las cadenas internacionales sobre la crisis política permanente que afronta el Perú, y efectivamente eso tiene un impacto en los agentes de bolsa, en las calificadoras de riesgo y las bolsas de valores y los agentes económicos que están monitoreando América Latina y el Perú como un destino seguro o inseguro para las inversiones. Pero eso hay que verlo también en el contexto latinoamericano.
qué está pasando en Chile. Entonces yo creo que en este momento el proceso político chileno y el peruano está siendo observado a la par por los agentes internacionales que miran hacia América Latina en especial, ¿no? Ahora, hace poco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denominó a la situación que está viviendo el Perú como una escalada de operaciones que estarían haciendo las fuerzas conservadoras o de derecha para desestabilizar el gobierno del señor Pedro Castillo. Y esto, pues, obviamente, pues, uno lo conecta con las coincidencias ideológicas que hay entre Manuel López Obrador y su partido político que se llama Morena, Movimiento Regional, Movimiento de Restauración Nacional o algo así, y con Pedro Castillo y con todo el foro de Sao Paulo, ¿verdad? ¿Cómo está respondiendo la comunidad internacional que tiene este tinte ideológico de izquierda con Pedro Castillo? ¿Qué elementos nos puede usted dar a notar? Estoy convencido que el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo y los partidos que integran el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla siguen con el día a día de la política nacional. Movimiento de Regeneración Nacional. Claro, así es, así es. Bueno, concretamente, creo que los partidos que integran el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla están siguiendo de cerca el acontecer de la política nacional, porque el fracaso o eventual fracaso de Pedro Castillo y su gobierno significaría una grave crisis para el movimiento bolivariano, para el movimiento del grupo del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. López Obrador está actuando políticamente y con un sesgo ideológico. No olvidemos que cuando estaba en trámite una vacancia presidencial en diciembre, Pedro Castillo llamó al presidente López Obrador, él lo señala así en su conferencia matutina, y pide apoyo a su gobierno y a él, consejo, para poder paliar la crisis política. Lo propio ocurrió con el secretario general de la OEA, que hizo una visita inopinada al Perú, ¿no? Sobre texto de una coordinación de carácter internacional con la Cancillería peruana, para venir a dar un respaldo político a Pedro Castillo, su gobierno, en la etapa en la que estaba en debate la moción de vacancia y finalmente no se admitió, ¿no?, a trámite en el Congreso Nacional. Entonces, y lo propio ocurre con Evo Morales, ha visitado sucesivas veces el Perú, ha querido fundar una filial del Movimiento al Socialismo en el Cusco, ha querido impulsar RUNASUR en el mes de diciembre, una respuesta del diplomáticos en situación de retiro y personalidades del campo académico y político que pusieron coto y advirtieron de la injerencia política de Evo Morales en el país. Y creo que esta situación se ha agravado con la grave declaración prestada por el presidente Castillo ante la cadena CNN sobre el tema de la soberanía marítima de Bolivia. Entonces, estamos ante un gobierno que actúa en consonancia con otros intereses foráneos, que acepta y tolera la injerencia extranjera y que no tiene plena conciencia de lo que representa la soberanía de un Estado ante la comunidad internacional. Ahora, ¿de qué manera este escenario que tratan de poner, de establecer algunas parcialidades políticas vinculadas al conservadurismo y a la derecha nacional? Me estoy refiriendo, pues, al escenario de la vacancia, ¿verdad? Que está renaciendo ante esta nueva crisis que ha generado el presidente Pedro Castillo y el señor Héctor Valer. Se ha puesto de nuevo el tema sobre la mesa, el tema de la vacancia presidencial. Dígame, ¿cómo juega el factor de la comunidad internacional, de los apoyos que puedan tener los dos bandos para poder solucionarse este problema? Le pongo un ejemplo. En octubre del 2022, este próximo octubre, se van a dar elecciones generales en Brasil y Luis Ignacio Lula da Silva, que es el adalid de la izquierda mundial, de la izquierda latinoamericana, del Foro de Sao Paulo, podría volver al poder. Hay muchas personas, muchos analistas políticos que lo dan como un posible ganador a Luis Ignacio Lula da Silva, que sumado, pues, al gobierno de izquierda que hay en Argentina con Alberto Fernández, con el chavismo que está fuerte. Al final Juan Guaidó, pues, no pudo ganarle la pulseada y no pudo ser presidente, se quedó Nicolás Maduro. En México está Andrés Manuel López Obrador.
Y así hay algunos gobiernos socialistas, progresistas, que siguen estando en la región. Entonces, este factor de la comunidad internacional, ¿cuánto podía influir los apoyos que se puedan generar? ¿De qué manera esto pues se daría pues en el escenario de la vacancia, digamos, ¿no? Siempre la presión internacional es muy decisiva en las distintas situaciones de crisis que hay en el Perú. Bueno, la situación política del Perú es observada por la comunidad internacional. Creo que ese gobierno en especial tiene resortes, lazos y vínculos políticos e ideológicos con estos movimientos. Y no está actuando solo. La Cancillería, bajo la gestión de y luego el señor Maurtua de Romaña, ha demostrado que no supo deslindar con las dictaduras latinoamericanas. El propio Pedro Castillo lo demostró en la entrevista ante Fernando. Disculpe, hay un pequeño problemita con la comunicación. ¿Puede prender su micrófono, por favor, que no se les está escuchando? ¿Puede activar su micrófono? Más apoyo puede tener Pedro Castillo en la comunidad internacional. Ahora está bien. A nivel de las fuerzas políticas nacionales. Estamos viendo que ante la caída del gabinete Valer no ha sido capaz ya en varios días de conformar un nuevo gabinete porque las fuerzas democráticas, las personalidades independientes, los académicos del país no confían en el gobierno de Pedro Castillo y no confían en el liderazgo de Pedro Castillo. Sin embargo, a la comunidad internacional en el plano político ideológico sí le interesa sostener a Pedro Castillo y van a hacer lo imposible para mantenerlo en el gobierno. Sin embargo, creo que un contexto, es verdad, de globalización, de mayor información en las redes y en las cadenas informativas, la gran decisión la va a tomar el pueblo peruano respecto a una eventual moción de vacancia presidencial que me imagino va a estar en trámite en los próximos días en el Congreso de la República. Ok. Vamos a hablar de otros temas internacionales. Nos interesa también mucho, señor Torres, y ya cambiando un poco la tónica de la información, hablar sobre el problema que hay en Ucrania. Recientemente, pues, diversos medios internacionales han hablado de que en Rusia estarían preparando una escalada grande para poder invadir Ucrania, lo cual pondría al mundo en una especie, pues, de guerra fría moderna, guerra fría del siglo XXI. Y ello, pues, influenciaría mucho en el país porque, pues, Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú y China tomaría parte por Rusia. China es el primer socio comercial del Perú. Entonces, sin lugar a duda, pues, esto repercutiría en la cotidianidad en el Perú. Bueno, definitivamente, el último artículo que he publicado en los medios locales he señalado que para la comunidad internacional, sobre todo para Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e incluso China, en este momento se está jugando un tema de primera importancia en el plano geopolítico, en la potencial o posible invasión de Rusia hacia Ucrania. Es verdad que la Unión Europea tiene una dependencia energética respecto a Rusia, especialmente a Alemania, y es verdad que hay una crisis inflacionaria en Europa y Estados Unidos y que cualquier movimiento militar de tropas tiene un costo financiero. Pero sin embargo estamos ante un nuevo escenario internacional. Ya no es la guerra fría de los 70, de los 80, estamos ante una nueva guerra que podría en el ajedrez político tomar la decisión en los próximos días Vladimir Putin de invadir Ucrania porque él considera que es parte de su territorio histórico, ¿no? Piensa que debe recuperar los espacios que perdió luego de la disolución de la URSS y además tiene un aliado estratégico en la comunidad internacional que es la República Popular China. Entonces, ¿cómo puede repercutir esto en las relaciones internacionales? Yo creo que va a tener un impacto grave si se consuma las acciones bélicas de parte de Rusia en la comunidad, en la Unión Europea, en el plano energético, en el plano geopolítico, y de hecho va a dañar las relaciones comerciales nuestras con los Estados Unidos y con la Unión Europea, porque toda guerra tiene siempre consecuencias que son impredecibles. Hemos visto que en las últimas horas el presidente de Francia ha visitado Moscú, ¿no? Sabemos que se han reunido los líderes de China y de Rusia hace unos días. Y, por cierto, el liderazgo débil de Biden, en mi concepto, lo pone en desventaja
frente a un Vladimir Putin que tiene una vocación autoritaria y expansionista en los territorios que él considera que son históricamente parte de la antigua URSS. ¿Que son históricamente que le pertenecen o es que realmente son de alguna manera pues parte de su zona de influencia, parte de su zona de protección? Porque Ucrania, un poco de, para explicar un poco a los televidentes que nos están viendo en este momento, lo importante que es Ucrania. Ucrania es un país que está al costado de Rusia. Así es. ¿No? Entonces, limita con Rusia y el hecho de que sea parte de que tenga influencia de la Unión Europea, de Occidente, o de que vaya a formar parte de la OTAN, es algo que para los rusos pues les importa realmente, ¿no? Porque es parte de su área de influencia, es parte de su área de protección. Bueno, ellos dicen que lo hacen para salvar su soberanía, para evitar una penetración de la fuerza de la OTAN en la zona de su territorio. No hay que olvidar que Rusia tiene un territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Es un territorio inmensamente grande que abarca dos continentes, Europa y Asia, ¿no? Y si bien las repúblicas que fueron parte de la URSS, con la disolución ocurrida en el año 91, se independizaron y son estados soberanos, en realidad sigue siendo Rusia un país con una vocación imperialista. No olvidemos que antes de la revolución bolchevique, el año 17, Rusia era un estado totalitario, una monarquía expansionista que tuvo siempre influencia tanto en la Primera Guerra Mundial como en las guerras europeas de los siglos anteriores. Por lo tanto, hay una vocación, creo, en el pueblo ruso nacionalista, y seguramente su líder político, que además ha sido reelegido más de una vez, Putin en este caso, está exacerbando la vocación nacionalista, a pesar de que la economía rusa no está en condiciones de afrontar una guerra, porque no está financieramente en su mejor momento y también ha sido afectado por la pandemia del COVID-19. De este tema estábamos conversando, doctor Torres, de este tema justamente estábamos conversando la otra vez con otro internacionalista muy conocido de la casa, del factor económico en Rusia. Rusia es muy poderosa y muy disuasiva geopolíticamente por su poder militar, por lo grande que es su territorio. 17 millones de kilómetros cuadrados, es del mismo tamaño que Sudamérica. Y aparte de eso, más allá del territorio, es el país con las mayores reservas de recursos naturales del mundo. No hay país más rico con más reservas naturales energéticas, de acuíferas, minerales, agropecuarias, forestales o de minas que Rusia. Pero, sin embargo, pues Rusia no tiene bases militares en otros países, salvo una en Siria, que es la única base militar que tiene en el Mediterráneo. Pero Estados Unidos tiene 70 bases militares alrededor del mundo, alrededor del territorio ruso. Hay bases en Corea, en Pakistán, en Turquía, en Alemania. Entonces, ¿quién se protege? ¿Quién se cuida de quién? Bueno, creo que sería bueno eso establecerlo para el imaginario popular, ¿no? O sea, Rusia no está en condiciones de afrontar una guerra de largo aliento. Por la economía, por la economía. El ejército militar ruso es suficientemente ofensivo y tiene capacidad de respuesta o de invadir un territorio extranjero porque se ha preparado para una guerra permanentemente de Rusia. Rusia sigue siendo poderosa militarmente, no tendrá una presencia logística en el plano internacional, pero tiene aliados, y creo que en ese momento un aliado fundamental en su estrategia es la República Popular China. Así como Rusia pretende tomar posesión de Ucrania, y en algún momento tendrá y pretenderá tomar posesión militar y el gobierno de la República China y del Partido Comunista Chino sobre Taiwán. Entonces, para muchos, yo me incluyo entre ellos, pienso que para la República China lo que pueda pasar con respecto a Ucrania va a ser visto con mucho interés por los gobernantes chinos, por los líderes del PC chino, porque el propósito de este país, de esta gran potencia, es tomar posesión militar de Taiwán. Y ahí veremos la respuesta de Occidente, de la OTAN y de los Estados Unidos, que han sido aliados políticos y militares de Taiwán para evitar
la afrenta de perder su soberanía frente a la República Popular China. Entonces, creo que el mundo debe mirar con atención, porque no habiéndose superado la pandemia, habiendo procesos de crisis energética en Europa e inflacionaria en Estados Unidos y una crisis en cierne financiera incluso en República China, el ajedrez político euroasiático está afrontando momentos especialmente difíciles en mi contexto. Ok, señor José Antonio Torres, ya se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero le agradecemos su participación aquí en Hora Libre y lo invitamos a que próximamente siga participando en nuestra señal. Muy amable. Un gusto, agradezco el tiempo y la oportunidad. Buenas tardes. Ok, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido el internacionalista José Antonio Torres, con quien le hemos dado pues una pequeña mirada a lo que sería pues las consecuencias que tiene esta crisis política a nivel internacional. Solamente para acotarlo, Rusia en realidad es un país muy poderoso a nivel geopolítico y a nivel militar, pero económicamente es pequeñito. O sea, solamente para ponerlos en contexto, la economía rusa es más pequeña que la economía de Corea del Sur. Así, no son extremadamente pobres, pero tampoco son un país muy desarrollado que gocen sus 145 millones de habitantes de una buena calidad socioeconómica, ¿no? De buenos indicadores sociales. Bien, amigos, nosotros vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con el señor Daniel Abugataz para poder conversar de lleno sobre la política en el Perú. No se muevan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cableoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos. Y antes de pasar a conversar con el siguiente invitado del programa, quiero conversar con ustedes pues sobre una penosa noticia que lamentablemente no la tocamos en los últimos días aquí en el Perú, aquí en el programa en Hora Libre, por un tema de tiempo, y es este penoso accidente que sucedió en Nazca, en donde una avioneta se estrelló y donde perdieron la vida 7 personas. La verdad es que nosotros nos solidarizamos con los deudos de estas personas que han perdido la vida lamentablemente, inesperadamente, en el desierto de Nazca. Estos turistas estaban visitando, ¿no?, la zona para poder ver las líneas de Nazca, y lamentablemente este siniestro pues cegó sus vidas. Desde acá, desde la familia de Fuego TV y Digital TV Go, les hacemos llegar pues nuestras condolencias y nuestra solidaridad, y esperemos pues que las autoridades puedan ayudar a los deudos. Ahora nosotros vamos a conectarnos con el expresidente del Congreso de la República, Daniel Abugataz, quien ya se encuentra conectado a la señal de Fuego y Digital TV Go, y le damos la más cordial bienvenida. Señor Abugataz, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, doctor.
Después del día viernes a las 6 de la tarde, en donde el presidente Pedro Castillo, a través de un mensaje a la Nación, anunció la recomposición del gabinete ministerial, que fue muy cuestionado por no solamente por el señor Héctor Valer, sino también por otros personajes que integraban el gabinete ministerial y que no estaban a la altura, según la opinión pública, pues no estaban a la altura académica, profesional, y tampoco tenían las credenciales de honorabilidad para poder ocupar los cargos que en los que estaban designados. Aún estamos a tres días de ello y todavía no tenemos gabinete. El presidente Pedro Castillo ayer ha estado reuniéndose desde tempranas horas de la mañana con diversos personajes, con distintos funcionarios, algunas personas que eran asesores y otros, y todavía no hay un nombre. Eso pues implica pues muchísimo costo para el Perú y una profundización de esta crisis política el que venimos arrastrando desde hace semanas, señora Bogataz. Bueno, yo creo que estamos prácticamente en el límite de lo que es una, digamos, anulación tácita de una presidencia o de la continuación de la misma, ¿no? El que no pueda constituir un gabinete creíble, aceptable, viable, en todos estos días, yo sé de muy buena fuente que Jorge Nieto en algún momento ha aceptado, a yo mismo me preguntó en una oportunidad, le dije... Entonces, no hay, lo que yo vislumbro es que no hay una voluntad de tener un gabinete que se ponga a trabajar por el Perú, que significa darle prioridad a la pobreza, darle prioridad a la lucha contra la corrupción, donde aparentemente tiene muchos problemas o tendrá muchos problemas el actual presidente. Por eso es que todo aquel que es muy fuerte o muy recio en términos de lucha contra la corrupción, termina siendo apartado. En el caso del ministro Guillén, digamos, que ha luchado toda su vida contra la corrupción, no duró, y cuando salió dijo cosas muy serias que han pasado por agua tibia. Y cuando salió el secretario general dijo cosas muy serias respecto a la corrupción. Entonces, creo yo que Castillo aún cree que puede manejar un gabinete, él manejar un gabinete, y lo que el Perú necesita es un gabinete que maneje el país. No necesita a Castillo manejando un gabinete. Eso aparentemente eso no es lo que él entiende, y lamentablemente creo yo va a terminar siendo su Waterloo, ¿no? Como lo fue para Napoleón, yo creo. ¿Usted está convencido de eso? ¿Usted está convencido de eso, de que esto de acá, como dicen muchas voces de la opinión pública, esta es la última oportunidad de Pedro Castillo para poder encender la máquina y realmente demostrar qué es lo que puede hacer al frente del gobierno? Mira, yo en todo momento he defendido a Pedro Castillo, te lo digo. No, sí, sí, usted ha declarado, estas cosas que usted está declarando ya las hizo anteriormente en el programa y sí me constan de la coherencia de su discurso. Y yo realmente, lamentablemente, veo que ya se llegó a una situación límite. O sea, el país no puede estar a la expectativa de lo que haga un señor o no haga un señor que no sabe lo que tiene que hacer. No, si ese señor no se da cuenta que requiere tener gente capacitada, formada, manejando los principales hilos del gobierno, lamentablemente va a llegar el momento o se rendirá o lo vacarán, ¿no? Eso, yo creo que la vacancia está en boca de todos los congresistas el día de hoy. Y los soportes que tiene, los apoyos que tiene Vladimir Cerrón, esta pequeña cúpula que proviene del magisterio, esta pequeña cúpula chotana, de repente algún que otro caviar que todavía lo sigue apoyando.
¿No cree usted que lo puedan arropar, proteger, para poder soportar este embate de los conservadores, de la derecha? Lamentablemente, ya se ha volteado Acción Popular, se ha volteado APP, que es Acuña, los morados, varios de Juntos también. Entonces, creo que se ha quedado con Perú Libre, que son 17, y el resto ya está en la línea de una vacancia. Uh-huh. Ahora, todos están dándole la prerrogativa de que presente un gabinete que sea aceptable. Ahora, también el Congreso se está poniendo en una actitud de que pones lo que yo quiero o no me gusta, ¿no? Y no es suficiente. O sea, ahí también hay una manipulación de parte de Procera, de parte del Congreso, de que con qué autoridad, me pregunto yo, ¿con qué autoridad moral esos congresistas están juzgando y evaluando a determinadas personas que asumen un cargo ministerial? Yo creo que ya se ha perdido la vergüenza totalmente, y cuando haces un repaso de los prontuarios que hay en el Congreso de la República, y esos prontuariados vienen a juzgar a los nuevos ministros, tampoco, ¿no? Entonces, pero ya como que la ola se ha inclinado demasiado, y a pocas voces van a salir a defender, creo yo. Y si lamentablemente se vuelve a equivocar el presidente Pedro Castillo, estará gozando de sus vacaciones antes de marzo, ¿no? Tranquilamente. Antes de marzo. Pero, a ver, y lo hablamos anteriormente con algún internacionalista, en este juego, de este juego de ajedrez que hay entre el gobierno de Pedro Castillo y la derecha que está en el Congreso de la República y en otros medios de comunicación, ¿cuánto pesa el factor internacional? Porque lo vemos a Andrés Manuel López Obrador muy atento con lo que sucede en el Perú, vemos al Foro de Sao Paulo y algunos operadores que hay. Lula da Silva no está muerto, Lula da Silva va a participar en las elecciones generales de Brasil que se van a dar en octubre. Es decir, el Partido de los Trabajadores en Brasil también están haciendo causa y Pedro Castillo es uno de ellos. ¿Cuánto tiene que ver el factor internacional, ¿no? El chavismo, el socialismo del siglo XXI para poder apoyar a Pedro Castillo en este nuevo escenario de que hay de vacancia en el Perú? Yo, honestamente, creo que muy poco. Ya nadie en su sano juicio apuesta por alguien que ha tenido las acusaciones que tiene el señor Castillo por la casa en Breña, por el tema de Petroperú. Poco autocrítica del señor Castillo, ¿no? Vio el mensaje de La Nación, se le vio muy poco autocrítico, más que todo echándole la responsabilidad a los medios de comunicación, a la derecha, al Congreso, y poco de introspección, que era lo que se le pedía, una soberbia muy alta la del señor Castillo. Mira, lo que pasa es que el cargo de presidente de la República, de ser la autoridad número uno de un país, te genera una borrachera de poder. A unos más que a otros. En el caso de Ollanta, la borrachera de poder se la tomó la señora Nadine. Pero el señor está empoderado, digamos, se siente que tiene las capacidades que no son reales, pero para él sí. O sea, él está viviendo una ilusión de poder que es efímera, es irreal. O sea, no tiene ningún poder en el fondo. Pero eso es inevitable. Cualquier gobernante que vaya a llegar, llegue como llegue, pasa por una etapa donde te crees todopoderoso, eres el número uno, todo el mundo te rinde preferencias, te abren las puertas, te cierran las puertas, eres
Eres el número uno. Pues. O que también todo el mundo está en contra tuya y que no quieren reconocer lo bueno que haces o lo bueno que quieres hacer. Claro. Y que simplemente pues te sientes en el medio del foco de la discusión, ¿verdad? Que el problema eres tú, que creen que tienes más enemigos de los que tienes realmente. Puede suceder ello. Sí, hay ese doble efecto, ¿no? De por un lado sentirse el mucho y por otro lado, que no le falta la razón, la prensa ha sido cruel con Pedro del Castillo. Exacto. No ha sido mal, ha sido cruel, ha sido infame. ¿Pero con quiénes no han sido crueles, infieles, infames? Ollanta Humala le dijeron de todo a él y a su mujer. Y Ollanta Humala hizo un gobierno... Para mí. Claro, y Ollanta Humala hizo un gobierno mediocre, sí, pero muy superior al de Pedro Pablo Kuczynski, al de Martín Vizcarra y al de Pedro Castillo. O sea, había estabilidad con Ollanta, por más que a algunos les duele decirlo, recordarlo. Con ustedes, porque usted fue parte del gobierno. Sí, sí. Hubo una... se puso por delante el manejo del Estado, por más que uno estuviese en desacuerdo con la persona que lo manejaba. Me refiero, podías estar de acuerdo o no con el ministro de Agricultura o el ministro, que era mi caso, que yo paraba peleándome con los ministros, pero se respetaba. En general, creo que la clase política en el periodo 2011-2016 tuvo un comportamiento muy superior al comportamiento de lo que ha tenido el Congreso y la clase política en general años posteriores. Esta bendita cambio de que ya no puedes postular por segunda vez, creo que ha resultado fatal. Sí. Mire lo que ocurre en estos momentos en los gobernadores regionales. Creo que el 45% están denunciados por la fiscalía. Bueno, no sé sí. qué porcentaje tan sí, elevado sí, de alcaldes sí, sí, están sí, en lo mismo. Entonces, creo que ahí se ha cometido un error. No hay ninguna intención de cambiarlo en ese gobierno o en ese congreso. Y se está deteriorando la clase política a niveles que ya resultan totalmente inaceptables para la población. Y que va a ser insostenible para poder reconstruirnos como país, para poder hacer este sistema sanitario que tanto queremos y que tantos daños nos ha hecho no tenerlo en la pandemia del coronavirus. Para construir hospitales necesitamos una cierta institucionalidad en el Ministerio de Salud, que no la tenemos porque se cambian constantemente de ministros, de asesores y también de presidentes. Realmente usted, a ver, si le digo, en la balanza, ¿qué es más desfavorable o menos desfavorable para el Perú? ¿Que Pedro Castillo se vaya o que se quede? En teoría, debería ser más favorable que se quede. O sea, eso, si Pedro Castillo genera estabilidad, la que tú estás invocando, ese sería el camino correcto. Lo que ocurre es que ya hay toda una sensación de que no lo quieren. O sea, simplemente... y que se ha generalizado, ¿no? Volviendo un poco a lo que tú comentabas de la necesidad de la institucionalidad, de la necesidad de... Mira, eso pasa por una revisión real del sistema democrático que tenemos nosotros en el Perú. Y te vas a dar cuenta, si tú lo analizas, que lo más cercano a lo que el Perú necesita es una dictadura, no sabría cómo llamarla, una dictadura participativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde hay una participación mayoritaria de la ciudadanía que está de acuerdo y que muchas de las normas actuales que defienden los derechos fundamentales de las personas en la Constitución y en las leyes internacionales, quedan de lado. O sea, cuando tú analizas
qué es lo que hay que hacer en el Perú, la delincuencia, la corrupción, los malos manejos, las malas gestiones, etcétera, te vas a dar con la conclusión de que o lo haces a la bruta o no hay solución. Pero es que muchas veces las dictaduras o estos regímenes autoritarios que hacen las cosas con mano dura, con decisión, sin importarle mucho el consenso para poder tomarlas, hacen mucho daño porque, por ejemplo, con Alberto Fujimori hubo cierta mano dura, mucha decisión para poder implantar algunos cambios económicos que al final de repente pudieron haber tenido algún efecto económico positivo en el Perú. Que están en la Constitución del 93, podemos discutirlo, ¿ah? pero al final destruyó toda la institucionalidad. O sea, cuando realmente no se respetan los procedimientos que están dentro de la administración pública, no se respetan las normas, no se respetan algunos procedimientos que se dan, claro, dentro, se termina destruyendo la institucionalidad y al final terminamos con lo que nos pasó con Fujimori, que la poquísima institucionalidad en partidos políticos, en el Poder Judicial, en el Congreso, en los ministerios, se destruyó y ahora estamos así. Es bueno, un poco contradictorio, pero es cierto. Hay que poner las cosas en su sitio. Cuando se destroza la institucionalidad durante el gobierno del señor Fujimori, fue con una función específica. Por ejemplo, cuando se rompe la línea de mando en el sector agrario, por decirte una, y el señor Klimper, ministro de Agricultura, hace una ley para su compañía, tirándose abajo todas las opiniones de todo el sector agrícola, y sacó su ley, que después ha sido muy apreciada por muchos, porque muchos se han beneficiado de esa ley. Las leyes de agroindustrias. La ley de agroindustrias, ¿no? La ley de agroindustrias. Ya. O el señor Boloña, que tengo entendido que en paz descanse. Con las AFPs. Se hizo su ley de AFP para él. Entonces, no confundamos cuando. Y vamos viendo ahí, caso por caso, vas a ir en el Ministerio de Salud. Mira, no dieron. Como se dice, puntos sin. No sé cómo lo decías. Puntadas sin hilo. No dan puntadas sin hilo. Todas las disposiciones donde se rompió la institucionalidad fue para un acto de corrupción. Para robar. Obvio. Entonces, por eso digo, a veces hay que tener un poco cuidado con esa, con exigir mano dura, porque cuando exige mano dura. Y al final los efectos secundarios son más al final la medicina sigue siendo más mala que la enfermedad. Por ejemplo, cuando se vendieron, las privatizaciones eran aplaudidas en la década de los 90, aplaudidas en el mundo entero. Y acá las privatizaciones que hizo Alberto Fujimori fueron pues de terribles consecuencias. Usted sabe muy de cerca este tema, lo que pasó con Petroperú, lo que pasó con Pesca Perú, con la compañía peruana de teléfonos. Anda, paga tu recibo de energía eléctrica nomás y date cuenta. ¿Eh? O sea, lo que nos están haciendo con la energía eléctrica, que subsidiamos los ciudadanos de a pie, subsidiamos a la gran industria en el Perú. Nosotros pagamos 75, 85 dólares el kilovatio para que las empresas del señor Romero o del señor Rodríguez o del señor Intercorp paguen 35, 30 dólares por el kilovatio. Ese es el gran negocio, o sea, utilizas a la masa para subsidiar a unos cuantos. Y señor Guataz, sí. Yendo un poco más allá de la actual coyuntura, que a veces a uno pues los problemas cotidianos, los problemas del día a día, la actualidad, la realidad, a veces a uno lo obnubila y no le permite ver más allá en el horizonte, ¿no? El futuro, no le permite ver la película entera, a veces por los temas que hay que resolver en la inmediatez. ¿Hacia dónde debe
ir el próximo, el electorado peruano en estas elecciones de 2022 y también proyectándonos al 2026, hacia un gobierno, hacia una opción política que abogue más por la libertad económica o por una mayor presencia del Estado y que empodere al Estado y a la administración pública en temas estratégicos, en temas de mayor importancia, como por ejemplo la educación, como por ejemplo lo energético, como por ejemplo de hacer una buena reforma laboral, una buena reforma tributaria que favorezca realmente al emprendedor de a pie, a los más pobres, a los más necesitados. ¿Hacia dónde debería ir el Perú? Porque nos encontramos nuevamente en la misma circunstancia de los años 90, ¿no? Si seguir con el estatismo y liberar la economía. Es que yo creo que tenemos que poner las cosas en su lugar. Lo uno no quita lo otro. Tú puedes tener una economía liberal, pero ocupándote de las necesidades básicas de la población, en salud, en energía, educación, etcétera. No tienes por qué ser un país donde solamente trabajas para darle subsidios. Por ejemplo, estamos todos hablando de la minería, los grandes precios de la minería. El Estado peruano subsidia a la minería en el Perú. El Estado peruano subsidia a los bancos en el Perú. No lo hace con las pymes. No lo hace con la empresa cualquiera. Con el sistema eléctrico subsidias a toda la gran industria. Entonces, yo no creo que se trate de uno, lo uno o lo otro. Lo que yo creo que se trata es de honestidad y transparencia. Creo que todos tienen derecho a trabajar. Que tenemos que darle facilidades a todos. El Estado tiene que asumir sus responsabilidades. Para asumirlas tiene que tener un Estado fuerte, sólido. Y el sector privado, como dicen, no te metas con él, déjalo trabajar. Pero este sector privado, el que defiende Porgy, el que defiende Keiko, es el sector privado que tiene la mamadera como la leche para el señor Rodríguez Banda, ¿no? O sea, que le dan el subsidio de la leche afectando cientos de miles de productores para que el señor Rodríguez Banda siga vendiendo su leche al precio que le da la gana en el mercado. Entonces, si tú no cambias y liberas, o sea, le das las condiciones por igual a todos, o sea, si vas a subsidiar al banco, subsidia a la pyme también, pues. En todo caso vale más subsidiar a las pymes, que son el principal motor de la economía peruana, que los bancos, que son una minoría pequeñita, que son una élite. No, pero eso es estatismo, pues. Es que eso es estatismo. Eso dirían en la Confiep. Pues, claro. Eso dirían en la Confiep. Claro, pues. Ahora, ya para hacerle la última pregunta y agradecerle su tiempo compartido aquí en Hora Libre, señora Bugataz, ¿con qué herramientas contamos para poder hacer ese tipo de Estado que usted me dice? Un Estado que le dé oportunidad al empresariado, que apoye, que fomente la inversión privada internacional, pero que a su vez sea fuerte. Contamos con dos recursos. Primero, la corporación política de derecha a izquierda toda, así como está. No vamos a ponerle calificativos, ya la gente sabe cómo son, cómo se están comportando, cuáles son las dinámicas que se dan, usted también. Y también tenemos una administración pública muy deficiente, muy precaria, muy pobre. O sea, con estas dos herramientas, ¿podremos hacer eso? Yo creo que la única forma que yo visualizo es con un movimiento de masas nuevo, que genere nuevos liderazgos, y que empodere a la administración pública. Yo creo que los administradores, es decir, el empleador público, tiene que ser parte de los movimientos políticos. O sea, no podemos seguir viviendo una vida paralela.
tenemos toda una administración que es quizá la peor administración de América Latina. No, hay peores. Pero en esos ministerios existe gente de primerísimo nivel. Sí. Pues yo creo que el movimiento tiene pero que hay ser peores, un movimiento. Sí, yo creo que el movimiento que llega, que debe tratar de llegar al gobierno en el 2026, tiene que ser un gobierno de amplia base, que incorpore al administrador público y que incorpore a todos los sectores en la medida de lo posible. Yo no creo ya ni en derecha ni en izquierda, porque no existen. O sea, eso que hay en el Congreso de la República no son partidos políticos, y en el Perú ya no van a haber partidos políticos. Lo que van a haber son movimientos de masas. Lo que pasa es que nadie tiene el tiempo o las ganas o la capacidad de convocar o el interés hasta que aparezca un líder y que la gente lo siga. Así es. ¿No? Que decir, oye, vamos a hacer esto y que la gente lo siga. Y eso habrá que esperar sentados, ¿no? Ok, señora Bogatá, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en esta tarde. Muy amable. Muy bien, buenas tardes, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, ha sido el expresidente del Congreso, Daniel Abugataz, uno de los voceados, no lo quiso decir, uno de los voceados para poder ser el sucesor de Héctor Valer. Bien, amigos, se me acabó el tiempo. El conmigo será hasta el día de mañana a las 5 de la tarde, como todos los días, en Fuego y Digital TV Go. Muchísimas gracias.